Si volen a ciències, veu comencem un nou esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, en nom de l'organització Nova Economia Fòrum i del patrocinador Assistència Sanitària en aquest cicle de candidats a les eleccions generals del proper 28 d'abril. La convidada d'aquest matí és Cayetana Álvarez de Toledo, cap de llista del PP per Barcelona al Congrés dels Diputats. Cine la palabra en primer lloc el presentador de l'acte, Félix Ovejero, escritor i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Disculpe. Hola, buenos días. Eh, yo, si algo sé hacer es dar clases, no estoy seguro que bien, pero es lo mejor que sé hacer. Y voy a arrancar con una pequeña consideración académica que espero que no nos disperse mucho del asunto que les quiero contar. Se ha puesto muy de moda hablar ahora de atajos mentales, de heurísticas, se dice, de un modo más solemne, que es un modo de ordenar una experiencia vasta y difícil de administrar. A través de unas pautas elementales, unas guías que nos ahorran el esfuerzo de pensar y que en general funcionan razonablemente bien. Lo que pasa es que eso a veces es responsable de muchos sesgos y el, eso que se llama la heurística, en el fondo acaba siendo un San Benito. ¿no? Entonces a uno le aplican un San Benito y corregir el cuadro se entrega el resto de su vida a ello y ya no hay manera. ¿no? Por ejemplo, a España, en la que ha ido una descripción siniestra de un país reaccionario. Y antidemocrático cuando es una de las democracias de mejor calidad del mundo. Gracias. A mí en particular pues me cayó un San Benito, que es ser fundador de Ciudadanos. Yo había escrito muchos libros sobre socialismo, me reconozco en esa tradición, sobre democracia, pero ya no hay manera. Uno se puede establecer una pequeña variación sobre eso, pero ya el resto de tu biografía no tienes modo de desandarla respecto a ese tópico en torno al cual van a gravitar todas las descripciones. Bien, pues Cayetana, nuestra invitada de hoy, mi buena amiga, le han caído dos Sanbenitos. Uno primero es que, no, ese no es un Benito, es que es rubia. Eh, y además es una mujer atractiva. Pero amigos, eso lleva un hilo, una estela, que la acompaña con el de pija, etc. Ese Benito está corregido por toda una entera biografía de una académica solvente. Elio la reconocía como una de sus mejores alumnas. Con, la cual hizo, con, con el cual hizo su tesis doctoral en Oxford, es seguramente uno de los mejores periodistas de este país, y muchos lamentamos que sus habituales columnas del mundo hayan desaparecido, y además ha mostrado un coraje, como se ha visto en su reciente experiencia venezolana, a la altura de muy pocos. Pero todos esos datos no corrigen su, ese San Benito. El otro es que dice: Ah, a Cayetana, Fae, Aznar y. Andar es un San Benito que sostiene otro San Benito. Ustedes ya conocerán ese famoso chiste que dice si tu mujer te engaña, la culpa es una vez, la culpa es suya. Si te engaña dos veces, la culpa es tuya. Y si la culpa te si te engaña más veces, naturalmente la culpa es de Andar. Eh, esa... yo creo que en realidad este otro San Benito está también muy poco justificado entre otras cosas porque Andar, a mi parecer, no tiene muchas diferencias de principio, y espero no molestar a nadie, con cierto relato que no es muy distinto al de la tercera vía, a la idea de que el nacionalismo, el mejor modo de aplacarlo es alimentarlo, es decir, es suministrarle respuestas, la idea de que se puede contentar a quien no quiere ser contentado, que en eso consiste esencialmente el proyecto nacionalista. Si uno repasa las cuatro o cinco respuestas posibles que, desde las personas que compartimos el perímetro del espacio constitucional, hemos tratado de dar a... Un pensamiento que eso ya se nos entretendría y eso lo contará seguramente mejor que yo, Cayetana, es el nacionalismo que está asociado al mal, que insiste en levantar barreras en nombre de la identidad, es decir, no querer redistribuir con los ciudadanos, querer convertirlos en extranjeros. Digo, las tres o cuatro respuestas, una de ellas es esa de la tercera vía, que dicen que hay que explorarla y no hemos hecho otra cosa durante tantos años que ir haciendo tercera vía, buscar siempre en, y haciendo cesiones en la confianza de que se podía aplacar a la fiera, cosa que es inconcebible, porque el nacionalismo vive de crear unos problemas. El nacionalismo es el problema que se presenta como solución. Digo que esa, en las respuestas posibles a eso, una primera, que fue la que yo creo que podríamos reconocer andar, pero que en el otro extremo no sería el de Montilla, consiste en, en el caso, recuerden ustedes, las concesiones en política lingüística, que evitó que se llevara llegara al Tribunal Constitucional la ley del 98, que era manifiestamente anticonstitucional. La desaparición de personajes políticos que habían encarado por primera vez la discusión del debate político, como fue el caso de Vidal Cuadras en Cataluña, y eh, concesiones, la desaparición de la Mili, que era una exigencia de Puyol y que era algo más que la desaparición del servicio militar obligatorio. Esos son concesiones que se dan en la confianza, seguramente ingenua, como todo primerizo, de, de, de que eso era saciable y no se puede contentar, como decía. Aquí no, puede ser, no quiere ser contentado. Una segunda respuesta, que también se da y no es infrecuente, es la de, bien, eso sí, pero hablemos de otras cosas, hay otras cosas más importantes. ¿no? Hablemos del paro, hablemos de las necesidades reales de la gente, pero esa especie de rehuir el envite de la discusión política. Una tercera consiste en la de decir, bueno, es que en realidad la independencia no nos conviene. No, es que, y entonces se entran en consideraciones económicas. Y eso es algo con cierta sordidez moral de fondo, porque ¿qué sucedería si nos conveniera? Seguramente hay provincias de España que nos convendría, para decirlo en palabra colombiana, convertirlos en desechables, ¿no? porque siempre hay personas necesitadas. Pero lo que caracteriza el espacio de ciudadanía es que todos estamos comprometidos en la libertad e igualdad de todos los ciudadanos. No son ajenos, no son extraños. Y la cuarta manera de a afrontar eso, es decir, sí, sí, vamos a ver de qué están hablando ustedes y mostrar la desnudez de un discurso que no se sostiene más que en principios morales obscenos, sórdidos y además en argumentos eh, falsos empíricamente y lógicamente inconsistente. Esa es, a mi parecer, la mayor aportación y oxigenación que Cayetana ha introducido, no ahora, sino en cualquiera de sus artículos y recomendaría la relectura y espero que algún día lo recopila en un libro de, dentro del tablero político de nuestro falta de nuestro eh, ah, tóxico ambiente político ha dado golpe en la mesa y ha dicho vamos a discutir de qué están hablando ustedes por qué ustedes hablan en nombre de los catalanes por qué se apropian de eso por qué me excluyen del espacio de ciudadanía por qué no puedo hablar en la lengua que es la lengua común de los catalanes la mayoritaria por cierto y la lengua común de los españoles la que nos iguala a todos ante la ley en el ejercicio del derecho y esa renovación, esa oxigenación, es un mayor innovación. Yo tengo profundas discrepancias políticas con Cayetana, pero los dos compartimos el perímetro de ciudadanía, ¿eh? que es el espacio que nos otorga la Constitución de ciudadanos comprometidos mutuamente en la defensa de nuestros derechos y libertades. Y ese espacio, que es el de la racionalidad, es el que me ha ido permitiendo, y durante estos años, cimentando una amistad contra toda previsión sociológica. ¿eh? Eh, y que sin embargo es de una lealtad es la mejor amistad la que aristóteles decía la que se fundamenta en la razón y en fin pues espero que puedan ustedes disfrutar de sus buenos argumentos ahora Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia esta mañana y a Nueva Economía Forum por organizar este desayuno. Bueno, Félix Ovejero es español, yo también. Félix Ovejero es constitucionalista, yo también. Félix Ovejero es de izquierdas, yo tampoco. Siempre he querido hacer un acto con Félix para. <laughs> Emular esto de Dalí sobre Picasso. No. Eh, yo llevo años intentando convencer a Félix de que deje de ser de izquierdas. Es un empeño fracasado, debo reconocer. Es un empecinado firme, determinante. Es el último español de izquierdas, como lo hemos calificado alguna vez. Una ave rara, extrañísima, una especie en extinción, eh, a la que habría no ya que proteger, sino incluso clonar. Dicho esto, eh, las circunstancias generales me ayudan en mi empeño porque, de alguna manera, la frontera hoy en día ya no es tanto la tradicional de izquierdas contra derechas, la que marca el siglo XX, sino que se está dibujando por otros lados, que es esencialmente entre personas que defienden la democracia, la Constitución, los valores de la Ilustración, los valores republicanos de libertad, igualdad y fraternidad, y los que no los defienden es decir, el nacionalismo y el populismo en sus distintas expresiones y variantes. ¿no? Es decir, al final, Félix y yo pertenecemos a un mismo partido moral, un partido judicial incluso, el mismo partido moral, desde luego. ¿no? ¿Y por qué moral? Eh, yo quiero hacer un par de reflexiones antes de hablar un poco más largamente sobre, sobre la izquierda y sobre el Partido Socialista, que me parece. Eh, el tema de hoy, no solo en honor a Félix, sino lamentablemente por las circunstancias generales. Lo moral. Eh, la España constitucional es un monumento moral y un monumento a la modernidad. Esto es algo que desde distintas conferencias, son mis artículos a lo largo de todos estos años, con Libres e Iguales, esa pequeña plataforma, y también antes desde la política, mm, es un asunto que he insistido mucho. ¿no? ¿Por qué hay que defender la España constitucional del año 78? Y lo resumimos en su día en una frase que creo que es exacta, que es que España es una empecinada voluntad de vivir juntos los distintos. Que la Constitución del 78 es la paz civil española y es la auténtica tercera vía. Ahora cuando obsesivamente, o ahora y tantas veces que se empeña en buscar terceras vías, la verdadera tercera vía es esa Constitución que se pactó. En el año 78, por parte de personas, grupos tan distintos entre sí y que hizo posible la gran reconciliación española. Y lo más importante fue posible ese pacto, precisamente porque no se hizo como una, digamos, agregación de colectivos, como una suma de colectivismos, como una suma de tribus, sino sobre la base fundamental de la ciudadanía, del hecho de los ciudadanos libres, e iguales ante la ley. Todos, cada uno de nosotros podemos pensar de manera diferente, ser de manera diferente, sentirnos de manera diferente, pero siempre iguales, iguales todos ante la ley, que es precisamente lo que nos permite ser diversos, es esa igualdad ante la ley. Y eso es un valor absolutamente excepcional, es la base de la civilización, de la modernidad, de la convivencia, de la paz, y es lo que distingue la España del 78 de cualquier otro experimento que se haya planteado en los últimos tiempos o se pueda plantear. ¿Quiénes han querido acabar con esa España del 78 y por qué, no? Más obvio es el nacionalismo. El nacionalismo, eh, que es, como ha explicado tantas veces Félix y tan brillantemente, es una ideología reaccionaria. Es una ideología que antepone los mitos y la construcción del colectivo a los derechos individuales. Es una ideología que discrimina, que crea los buenos nacionalistas y el resto, ciudadanos de segunda, y que también pone frenos a la solidaridad, que es otro de los elementos fundamentales de la civilización. Y yo le he dicho, estos días estamos asistiendo a los, al juicio del proceso, que yo hasta ahora, cuando empezaba a hacer la campaña, que no le puedo dedicar tantas horas, pero antes dedicaba muchas horas a seguir el juicio con fascinación por una parte y con enorme desolación por otra. Porque ese juicio, más allá de otras consideraciones concretas, lo que se está. Lo que se está juzgando, lo que se está revelando en esas sesiones, es el empeño en el que, hasta el que llegaron un grupo de hombres en la destrucción civil de Cataluña, en la fractura de esta comunidad, en la ruptura de los lazos de fraternidad, lazos de vecindad, lazos amicales de una comunidad autónoma, de una comunidad política, una comunidad moral. No, no solamente la idea esta falsa de Cataluña contra España, sino la verdadera idea de una Cataluña contra otra Cataluña a la que se ha ignorado durante tanto tiempo. Eso es lo que se está viendo en el juicio y por eso yo he pedido públicamente, lo vuelvo a hacer ahora, eh, es que esos responsables de haber llevado a Cataluña a ese nivel de fractura civil pidan perdón por sus hechos, pidan perdón por esa destrucción interior. Segundo, también he pedido y quiero volver a reiterarlo en este salón más solemne, en esta ocasión, que hagan todas esas personas que han votado siguen votando separatista, separatismo, que hagan una meditación democrática profunda. Yo me referí a ellos con un término duro, pero que es un término creo que exacto y que requiere una reflexión, que es la xenofobia. Y vuelvo a hacerlo y lo vuelvo a plantear porque me parece importante. ¿no? ¿Por qué estas personas que votan separatista... Incluso después del 1 de octubre, en circunstancias tan dramáticas, con fuga de empresas, ¿por qué no quieren vivir con otros catalanes? ¿Por qué no quieren vivir con el resto de los españoles? ¿Qué es lo que les pasa de verdad? ¿De verdad están siendo explotados? ¿De verdad están siendo humillados? ¿De verdad sus derechos no son respetados? ¿De verdad el catalán está al borde de la extinción y sus señas de identidad aplastadas? ¿O es sencillamente.? que no quieren vivir con otros catalanes y con otros españoles porque sienten de manera aguda, inflamada, eso que está en la anida, en el fondo, de muchos seres humanos y en el fondo casi en el cableado originario de los seres humanos, que es el miedo al otro y el odio al otro, lo que llamamos la xenofobia. ¿no? Yo creo que eso requiere una reflexión. Siguiente. Punto que me gustaría subrayar. El separatismo, el independentismo, eh, como tal, la, el golpe y asalto ilegal al Estado constitucional y democrático ha fracasado. Durante décadas se, permitió, se les permitió pensar y ellos pensaron que esto era posible, digamos. Ellos incluso llegados vísperas del 1 de octubre. Y eso lo cuentan algunos de los abogados y personas que han estado cercanas a, a los procesados. Nunca imaginaron que iba a haber una respuesta del Estado. O sea, realmente creyeron que podían hacer un golpe a la democracia y que fuera gratis, low cost, prácticamente gratis total. ¿no? Y el proceso acaba con esa idea de la inocencia o de la ficción. ¿no? Y ahora llega el momento de las lágrimas y el juicio y el drama. Y yo digo, pero. ¿Ustedes no reflexionaron como adultos sobre sus responsabilidades? ¿De verdad creyeron que podían romper un Estado democrático moderno y que no pasara absolutamente nada? Bueno, eso es si queremos encontrar una virtud en el proceso, que realmente tiene muy pocas, quizás sería esa, ¿no? La entrada del nacionalismo en la edad adulta de saber que los hechos tienen consecuencias. El primer momento fue el 1 de octubre lógicamente con lo que pasó cuando la policía y la guardia civil paró el golpe que no gustaron las imágenes y no gustaron determinadas se promovieron y también se infló el victimismo y sin embargo esa fue un momento de entrada en la edad adulta ¿no? el otro fue el discurso de su majestad el rey también cuando trata a las nacionalistas como adultos por primera vez es la primera vez que una autoridad del estado a su nivel trata a los nacionalistas como adultos y les dice, eso no se puede hacer. Y también es la primera vez que la más alta autoridad del Estado le dice al resto de los catalanes, a la otra mitad, yo os protejo, el Estado os protege, no estáis solos, os amparamos. Eso es un momento histórico, realmente fundamental. ¿no? Y el tercer momento es el que decía antes, que es el banquillo, es encontrarse sentados ante la justicia, es decir, ante las responsabilidades posibles de nuestros actos. Ahora bien, esta entrada en la edad adulta es muy importante, podría ser el punto de partida, digamos, de un cambio aquí. El problema es que hay personas, partidos, que siguen insistiendo en mantener a los nacionalistas en la perpetua adolescencia, justificando sus errores, legitimándolos, digamos, legitimando un proyecto que en el fondo no es otra cosa que un proyecto de extranjería. Y de segregación. Y yo me refiero a ellos como los independentistas españoles. ¿No? El más evidente es el Partido Podemos, que es una esperanza frustrada. Con Félix hemos hablado muchas veces sobre Podemos. Hubo al principio un par de mítines con, hablando de la patria, Pablo Iglesias, y levantó la bandera de España. Podría haber tenido, hecho una buena carrera realmente si se hubiera avanzado por esa línea, pero al final cayó en la clásica, digamos, discurso de la identidad, la vinculación con el mundo batazuno, toda esa, toda esa, digamos, excrescencia de lo identitario por todos lados y la fragmentación de la ciudadanía, ¿no? y asuma, asumiendo el derecho a autodeterminación como eje de su programa electoral, como lo ha llevado ahora. ¿no? Y cuando se empieza defendiendo el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es la división, la fractura de la ciudadanía, pues se acaba efectivamente convocando un referéndum sobre su propio chalé en Galapagar. Es un proceso que no va a ninguna parte y que convierte a Podemos en la esencia de lo que defiende, y eso explica también muy bien Félix, en el partido de la casta. Podemos, si asumiéramos la retórica nacionalista sobre Cataluña, Podríamos decir que una casta catalana y una especie de vulgo extremeño, una nobleza vasca y, un, y una plebe manchega, ¿no? luego nunca saben muy bien dónde colocar a Andalucía, ¿no? una hidalguía andaluza o algo así. Pero es que es mucho peor porque como esos bloques no existen, es dentro de la propia Cataluña donde se produce esa ruptura y partidos como Podemos acaban eh, defendiendo a la casta interior frente, digamos, a lo que ellos llamarían las clases obreras, la inmigración, la gente que llegó, las mmm, generaciones venidas de otros sitios de España, que son los, digamos, arrinconados de esta historia. Félix publicaba un artículo brillante hace ayer, o anteayer, ayer mismo fue, creo, en el mundo, hablando del partido, digamos, de los pijos y los pobres, ¿no? Y Podemos ha convertido en el partido de los pijos, de la casta, frente a los... A los, a los verdaderos necesitados y a los más vulnerables. Pero todavía más importante o más grave que Podemos, que al final Podemos se ha equivocado en su camino, es la responsabilidad del Partido Socialista, que es donde me quiero detener. La historia del PSOE es muchísimo menos, digamos, el goza de una hiperlegitimidad. En la discusión pública española, que a veces sus hechos no, no, no alcanzan a justificar. ¿no? Un breve apunto sobre el franquismo, porque no puedo evitarlo. ¿no? Esas preguntas de qué hizo el PSOE durante el franquismo, qué hizo el Partido Socialista durante el franquismo, qué oposición hizo. ¿no? Pocas veces se dice algo fundamental, aunque lo, sí lo dijo Ramón Tamames en 1982, cuando vio aquella valla de Felipe González con las canas teñidas por Pilar Miró, ¿no? dijo aquella frase de 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Bueno. Pero sobre todo no, no vamos a hablar del PSOE, no vamos a, a, a remontarnos tan lejos, pero sí quiero hablar del Partido Socialista a lo largo de la democracia, porque creo que el nacionalismo y sus, el grave desafío que supone a nuestro Estado constitucional jamás hubiera sido lo grave que es y lo grave que ha sido para la convivencia y para la igualdad entre españoles si no hubiera sido por digamos, el amparo que ha recibido. Del PSOE a lo largo de mucho tiempo. Voy a hacer un recorrido breve de algunas pinceladas para no caer en lo, en lo puramente abstracto. ¿no? Escenas que he recordado de estas últimas décadas. ¿no? Un día lluvioso, un meeting en Bilbao, campaña de las elecciones eh, vascas del año 2001. Se acordarán ustedes cuando Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja eh, experimentaron por primera vez dejamos un ejercicio muy notable de reconciliación política y de ir juntos los constitucionalistas contra el nacionalismo una fórmula que debería aplicarse mucho más frecuentemente ¿no? pues ahí es verdad que Felipe González dijo en un meeting delante de Nicolás Redondo le dijo Nicolás no te equivoques nuestros aliados nuestros socios son los del PNV ¿no? eso fue un misil en la flotación de esa plataforma constitucionalista que se presentaba frente al nacionalismo de la época. Luego, dos meses más tarde, Felipe González también y Juan Luis Ebreán, entonces poderosísimo, no sé si era director ya, pero desde luego presidente del Grupo Prisa, escribieron aquel libro importante que se llama El futuro no es lo que era, que básicamente propugnaba una alianza. De la izquierda, del PSOE, eh, con el nacionalismo, contra la derecha, y se decía de Aznar, frente a la descripción que ha hecho Félix, este hombre es como si se hubiera levantado franco y gobernara. ¿no? Bueno. Luego, Juaní se en cuenta en sus memorias, y yo tuve la ocasión de entrevistarle, y tuvimos una conversación realmente muy grata, probablemente de las entrevistas que a mí más me han interesado hacer. Él cuenta cómo. Eh, lo cuenta literalmente, lo voy, a, lo voy a repetir. Hablando del nacionalismo y de Puyol. El caso Banca Catalana, pleno caso Banca Catalana, que hubiera sido un momento decisivo que dejaba en evidencia, digamos, los vínculos de Puyol con la corrupción. cuenta Brian. Me llamó Paco Fernández Ordóñez y me dijo que Puyol estaba muy inquieto por informaciones del diario El País sobre Banca Catalana. Me invitó a comer y aparecieron cinco representantes de Puyol. Se me pidió que dejara de publicar las informaciones. Y así lo hice. En el libro reconozco, en sus memorias, dice que fue un crimen del leso periodismo. Y yo le dije ahí, y de lesa democracia. Todo esto por ver hasta qué punto, digamos, la condescendencia del PSOE, de la izquierda mediática, política en España, con el nacionalismo ha sido decisivo. ¿no? También ha tenido un, algunas escenas, un punto de masoquismo, no quiero extenderme en ella, pero no, no puedo evitar. Hay una escena. Maravillosa contada por el diario ABC en el año 96, de cuando Jordi Puyol y Marta Ferrusola hacen su solemne entrada en Lepe, pueblo gobernado por un socialista en Andalucía. ¿no? Entonces entran como una pareja de virreyes, prácticamente bajo palio. ¿no? Estaba la señera ondeando en el ayuntamiento de Lepe, orgullosa en el balcón. El pueblo había salido a recibirle entero. Los acogió con enorme fervor. Le dieron a Puyol las llaves de la ciudad. Él tomó la palabra y con esa modestia muy de Puyol dice: ¿Por qué viene aquí Puyol de sí mismo? ¿no? Esa cosa entre futbolera y majestática. Y se contestó a sí mismo, claro, nadie se atrevió a contestar. Dice, no, no viene Lepe por los chistes, no. viene aquí por las noticias sobre el cultivo de la fresa, etcétera, solo superado por el maravilloso cultivo de la fresa en el maresme, etcétera, etcétera. Y cuentan las crónicas de ese día, que vinieron empresarios de toda Andalucía, solo para verle, para tocarle, para mirarle. Es impresionante la crónica. Y el alcalde socialista dice a la prensa: Yo personalmente he llegado a la conclusión de que lo que queda es la gran humanidad de este hombre y la gran altura política que tiene. No en vano es uno de los personajes más importantes de la vida política española. ¿no? Y al día siguiente, Puyol se fue a Sevilla. Acaba de firmar un acuerdo de financiación autonómica maravilloso para Cataluña con Aznar, sacó pecho por el acuerdo y luego mmm, añadió, como había hecho la víspera, que España debe reconocer el hecho diferencial de Cataluña. ¿no? Bueno. Este era un señor Puyol y esto era en Andalucía. Puyol, un hombre conocido por sus simpáticos comentarios sobre los andaluces. Su señora también tenía una, digamos, actitud respecto a las andaluces que no pasaría el más mínimo filtro democrático. Hoy en día no. Torra es presidente a pesar de sus comentarios, con lo cual no sé qué he dicho, pero era de una profunda y radical xenofobia respecto a las andaluces y así fue tratado. Esta anécdota revela hasta qué punto Puyol mandó en España, hasta qué punto dominó moralmente la escena pública española, la escena mediática, hasta qué punto fue protegido durante tantísimo tiempo, a pesar de sus opiniones y, como hemos visto luego, también a pesar de sus hechos. Luego vino Zapatero, que tampoco voy a extenderme porque es tan evidente y tan claro todo, desde la famosa frase Pascual, aprobaré lo que reforma el estatuto que sea, etc. Es decir, bueno, Zapatero es una de las piezas, un salto cualitativo realmente y uno de los puntos de inflexión clave en la relación. De la izquierda, en la sumisión de la izquierda al nacionalismo. Ahora bien, luego hablaré de Sánchez un momento. La clave de todo, más allá del PSOE, y esto Félix lo explica en su libro y lo explicaba también en su artículo artículo del otro día, es el Partido Socialista de Cataluña. ¿no? El PSC ha sido realmente el gran responsable de dos cosas: de que el nacionalismo de Jordi Pujol cuajara en Cataluña y también de que el soberanismo de mas Puigdemont y Torra. Haya cuajado, se haya digamos, consolidado dentro de un bloque. ¿no? Sobre este proceso, eh, quien lo vio muy claro y era realmente un hombre muy luminoso, yo estuve viendo su archivo en Poblet hace poco, fue Tarradellas, claro. Terés dijo muchas cosas sobre Puyol muy pronto, ¿no? habló de la dicta blanda, habló del victimismo de Puyol, de su deslealtad, pero también habló del Partido Socialista y dijo una frase extraordinaria: dijo, los socialistas no ganan en aquella época porque no quieren es decir porque habían asumido el marco del nacionalismo. Y la realidad es que la izquierda como tal, la izquierda, la izquierda que Félix representa no ha gobernado nunca en Cataluña. Renunciaron por primera vez en aquella escena, en aquella tarde asiaga de mayo del 84 con Ramón, cuando Ramón Obiols baja la cabeza la gacha cuando le tiran los hooligans de Puyol eh, le tiran de todo le agreden verbalmente le tiran papelitos y no se sé queda la salida del, del Parlamento de Cataluña en pleno caso Banca catalana no le acusan de ser un traidor a la patria y él baja la cabeza ¿no? y sobre todo renuncian definitivamente Maragall y Montilla cuando en lugar de ensayar una alternativa cultural y política sobre todo antiidentitaria igualitaria al paradigma nacionalista, lo asumen como propio. Hasta tal punto esto es así que a veces cuesta y hay que poner en duda algo que dentro de la idea de lo que ha pasado aquí nos gusta creer, ¿no? que es esa figura del Maragall alcalde, ¿no? la idea de la ciudad, del cosmopolitismo de Maragall frente a la generalidad nacionalista reaccionaria de Pujol, los años olímpicos, ese momento luminoso, etcétera. Pero si Maragall realmente hubiera estado comprometido, hubiera tenido un fondo de proyecto realmente alternativo al nacionalismo, entonces no se explica que hiciera lo que hizo después, ni siquiera por su dependencia de los votos de esquerra, ni siquiera por su dependencia de los votos de esquerra. O sea, se ve que nunca llegó a interiorizar o a generar un corpus real de civilidad frente al nacionalismo que luego hiciera de barrera. Eh, intelectual, moral y política a lo, que vino de, a lo que vino después, que fue no solamente gran palabra, traición al Estado constitucional, sino realmente a los propios principios básicos de la izquierda. Luego vino Montilla, ¿qué decir de él? Los tribunales no pueden juzgar sentimientos, dijo este hombre. Es una de las frases más importantes del proceso. La idea de que los tribunales, la justicia, el Estado de Derecho no puede juzgar sentimientos. Si aplicásemos esta frase no habría convivencia posible, no habría paz civil, no habría derecho, no habría ley, no habría absolutamente nada. ¿no? Se empeña Montilla. No solo se ausentó en la votación del 155, sino que el otro día, hace un par de días, salió a decir que el hecho de que haya políticos en prisión es gasolina para el proceso. Bah, es decir... Una vez más, atacando al Estado de Derecho y la justicia. ¿no? Lo que ha hecho el socialismo catalán, básicamente, por resumir, es poner una especie de tampón de legitimidad al nacionalismo, diciendo Nil Obstat. ¿no? Es el que se inventa la inmersión lingüística, es el que promueve la idea, en el fondo, del sol pueblo, del solo pueblo, siempre controlado por el nacionalismo, y esto lo explica muchas veces Félix, es decir, a costa de la libertad y los derechos civiles, de la otra mitad. Lo más insólito del caso español, en el fondo, y lo que nos hace, yo lucho contra esta idea del excepcionalismo y la diferencia española, pero lo que sí nos hace de alguna manera diferentes es que, fijaros, el nacionalismo como ideología es considerado políticamente incorrecta en todos los países. Es una ideología que se la considera reaccionaria, tribalista, etcétera, que siempre se entra en conflicto con los medios de comunicación. En Francia, el lepenismo, políticamente incorrecto. El nacionalismo de Trump es políticamente incorrecto, es decir, tiene un roce con la realidad, tiene un roce con los medios. Salvini, igual, estos personajes, el Brexit, Farage, en su día. ¿no? Y en cambio aquí, el nacionalismo, durante 40 años, ha sido políticamente correcto. Es una cosa bastante meditable. ¿no? Ha gozado del amparo de los medios de comunicación, no solo aquí, sino de los, los nacionales los españoles, ha gozado de la pátina de legitimidad que le ha otorgado la izquierda durante tantísimo tiempo. El resultado es que ha creído posible el nacionalismo dar un golpe de Estado y que sea políticamente correcto. Es que pretendían dar un golpe de Estado políticamente correcto. O sea, que les diéramos, no sé, el premio Nobel de la Paz por darlo. O sea, eso es una anomalía absoluta y es una ficción. Y el problema que tenemos es que todavía hay quien pretende darles ese Nobel de la legitimidad, digamos, en forma de indultos o en forma de legitimidad moral o de justificación, de legitimación. Y aquí entra en escena el señor Iseta y vamos llegando al final de esto, no me quiero extender demasiado. El primer hombre en hablar de indultos para los golpistas o los procesados antes siquiera de que empezara el juicio. ¿no? Es verdad que el PCC llevaba la autodeterminación en su programa en el 2012, luego lo quita, pero la idea ahí, la autodeterminación es el elefante en la habitación socialista. Ahí sigue. ¿no? Y señor Iseta ha dicho dos cosas muy relevantes estos días. Luego se rectifica, pero ahí quedan y ahí, ahí están. Esto es corpus. Que si el separatismo llegara al 65%, habría que dejarles votar. Y yo digo... Primero, votar en fin, rompiendo la unidad, rompiendo la, los derechos de ciudadanía del resto de los españoles y de las, del restante porcentaje de aquí. Pero incluso asumiendo su idea de que existe un perímetro moral en torno a Cataluña, el 65% de qué? ¿De una encuesta de la generalidad? ¿De un sondeo de TV3? ¿De tweets con lacito amarillo, esos que aparecen? O sea, ¿Eso, eso cómo, se, cómo se mide esta idea? Y él luego ha dicho otra cosa que es todavía más importante. Dice, bueno, hay que ver si en 10 o 15 años cambiamos la mentalidad española para adaptarla a esto, ¿no? A esa mitad nacionalista. Es decir, hacia una mentalidad más identitarista, más reaccionaria, más involucionista, menos defensora de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad de los españoles y de los ciudadanos. Menos civilizada, menos dispuestos a vivir juntos los distintos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer exactamente lo contrario, es decir, que haya más constitucionalismo en Cataluña, más democracia en Cataluña, más apertura, más civilización, más querer vivir juntos los distintos. Por último, la señora Batet, que se presenta como yo, número uno por Barcelona. Yo tuve la ocasión de debatir con ella hace un par de días en el debate de la vanguardia. ¿no? Y yo al llegar pensaba, ¿cómo puede ser ministra del gobierno de España? Esta señora rompió en 2013 dos veces la disciplina de voto y la multaron correspondientemente para apoyar iniciativas a favor de un referéndum en Cataluña, es decir, un referéndum que convierte a vecinos en extranjeros. En el debate ella estuvo largo tiempo estirando el chicle del diálogo. ¿no? Los dos minutos se le hacían muy largos, dos minutos que nos daban diálogo y diálogo y, claro, el diálogo y diálogo, pero, claro, incapaz de aterrizar. En qué significa el diálogo, que ha sido realmente la palabra más pervertida y manoseada de la política española. Y yo le pregunté, y hoy vuelvo a preguntar, porque creo que va a ser relevante en esta campaña electoral: ¿por qué lo llaman diálogo cuando quieren decir deslealtad, desigualdad? ¿Por qué lo llaman diálogo cuando quieren decir el fin de la fraternidad entre españoles? ¿El fin de nuestra condición de ciudadanos iguales y libres en la ley? Y también cómo se atreven a hablar de política social, si no hay política más antisocial que romper la igualdad de derechos entre ciudadanos. Y todo esto acaba en un personaje que se ha convertido realmente en el primer factor de riesgo de la política española y también de la continuidad de nuestro Estado constitucional. ¿no? El largo extravío este de la izquierda española con sus principios fundacionales o ideales. Desemboca en una caricatura que es la de Pedro Sánchez, no ya en el Rayban, no en su Rayban, en el Falco, no. Pedro Sánchez, investido presidente con los votos de un prófugo de la justicia, prófugo por haber montado un golpe a la democracia española. Y el gran problema que tenemos ahora en España es que al frente del socialismo catalán y el español coinciden dos oportunistas sin escrúpulos. Sánchez sabe, lo sabe muy bien, que él solamente puede ser presidente del Gobierno a costa de la Constitución. El documento de ese Pedra Alves, que sigue colgado en la página web, dice una cosa muy importante, que lo remarcó Felipe González, que ahora entiende muy bien lo que está pasando, dijo, el problema no es el relator. Todo el mundo debatía sobre el relator, eso es muy de los periodistas que cogemos la figura nueva y señalamos, ¿no? Debate sobre el relator. Lo verdaderamente crucial y grave es que ahí se proponga una mesa política de partidos al margen de las instituciones democráticas para hablar de todo. Cuando se dice todo, es el eufemismo del derecho a decidir, es decir, insisto, de la ruptura del derecho a decidir del conjunto de los ciudadanos. Y eso ya llega a un estrambote final, que es la actualidad más rabiosa en el sentido literal, que es esto del señor Arnaldo Otegui, ¿no? diciendo que conviene que Sánchez gobierne y apoyando sus decretos sociales, porque dice el señor Otegui literalmente que cuando Bildu es determinante mejoran las condiciones de vida de la gente. Me voy a ahorrar el comentario. Al día siguiente, ayer, el Partido Socialista de Euskadi votaba con el Partido Nacionalista Vasco una ley que humilla las fuerzas y cuerpos y seguridad del Estado, que son las que protegieron a los concejales socialistas, a los concejales populares, a todos los españoles, de la violencia, del terror, de los tiros en la nuca. ¿no? Y luego nos preguntan a todos si el PSOE sigue formando parte del bloque constitucional. Yo lo diré de forma un poco sucinta. O Sánchez o la soberanía del pueblo español. O Sánchez o la Constitución. O Sánchez o la igualdad entre españoles. Porque esa es, en el fondo, y por acabar, la gran... Tragedia es una palabra grande, pero el gran drama contemporáneo español es que Félix Ovejero no pueda ser de izquierdas. Y esa es también la gran curiosidad o el hecho diferencial de este momento español: y es que yo pueda decirle a Félix, mira, Félix, mi semejante, mi hermano, el Partido Popular, la derecha, es la que más firmemente enarbola hoy la bandera de la igualdad. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas del público. Um, le preguntan por la decisión de la Junta Electoral que deja en manos del juez Marchena la respuesta a la petición que ha hecho Junts per Catalunya Esquerra de poder hacer mítines en las prisiones. ¿Qué le parece? Bueno, yo he dicho, ¿se oye? Sí. Bueno, la decisión de la Junta Electoral no tengo comentarios, digamos, añadidos que hacer. Me parece bien que la Junta Electoral decida. Decida eso. Lo que yo he dicho, y el otro día recibí una carta de, del preso Jordi Sánchez, desde Soto el Real, venía firmada, en la que me proponía un, un debate en la cárcel. ¿no? Y lo que yo le contesté en, una, en otra carta es que mi problema no es debatir con él en un sitio poco común, digamos. Mi problema es que él sea candidato es decir, que personas procesadas por agresión a la democracia puedan presentarse a unas elecciones democráticas. Y le dije que para mí era comparable a que si se presentaran Tejero o Milán del Bosque a las elecciones. ¿A que nadie le parecería normal ni razonable? Pues increíblemente hay gente que le parece normal y razonable que candidatos procesados por agresión a la democracia se presenten a unas elecciones democráticas. Incluso dije que yo iba a proponer una reforma en la legislación para que eso ya no pudiera hacerse. Carlos, eh, Carlos Ribadulla, de Empresarios de Cataluña. ¿Qué medidas propone para recuperar la inversión en Cataluña y hacer que vuelvan las empresas? Pues el programa electoral lo vamos a presentar el lunes, pero, miramos a fondo. Se presenta aquí en Barcelona con el presidente del partido, Pablo Casado. Pero hay dos, dos cuestiones que digamos, ya podemos ir a, adelantando. ¿no? Bueno, tres. Hay una previa, que es la seguridad jurídica. Es decir, ¿por qué se fueron 5.300 empresas de Cataluña cuando se fueron? ¿Por qué hoy es viernes? ¿no? Hoy hay Junta General de Accionistas de la Calla en Valencia. O sea, también es motivo de reflexión ¿no? para la sociedad en Cataluña. O sea, cómo es posible que hayamos llevado de esta sociedad a un punto en que 5.300 empresas, empezando por las 10, 15 más importantes y más representativas de aquí, se hayan tenido que trasladar sus sedes, ¿no? Con lo cual, seguridad jurídica es lo esencial y fundamental. La ley se tiene que cumplir porque sin ley no hay manera, no ya de convivir, sino de ordenarnos, de tener una economía próspera, etcétera, ¿no? Y luego, segunda, un par de medidas que ha propuesto el Partido Popular y va a proponer. La primera es una revolución fiscal, es decir, bajar impuestos. Aquí Félix se va a empezar a retorcer. Bajar IRPF, bajar sociedades por debajo del 20, quitar sucesiones, patrimonio, donaciones. Es decir, que Cataluña se convierta tributariamente en uno de los sitios más atractivos para invertir, para venir, para vivir. Mucha gente se ha ido de Cataluña. Por los impuestos. Unos se han ido por el proceso, muchos se han ido por los impuestos también. Por la enorme losa que hay y además una, una losa de, de impuestos que para qué está sirviendo, para qué ha servido. O sea, esta comunidad tiene una deuda que duplica la de Madrid, 80 mil millones. ¿Y tiene calidad de servicios públicos muchísimo mejores que lo de Madrid? Yo creo que no. Número uno en barracones. Número uno en listas de esperas sanitarias. O sea, todo eso es el resultado de una gestión pésima, pero no solamente pésima, sino puesta al servicio de un gran proyecto de construcción nacional, gastos en observatorios, chiringuitos, subvenciones, diplocats, embajadas, etc. Pero nunca pensando, o sea, pensando en la mítica nación, pero no pensando en el ciudadano real que vive y trabaja en Cataluña. Aznar dijo ayer que hay que intervenir la autonomía catalana ante lo que conseguirá un golpe de Estado. ¿Un gobierno del Partido Popular lo primero que tendría que hacer sería aplicar el 155? Lo que tiene que hacer el Partido Popular y va a hacer es asegurarse que la democracia funciona plenamente en Cataluña y se respetan los derechos y las libertades de todos. Y la democracia tiene muchos mecanismos. Nuestro Estado democrático y constitucional, como decía Félix al principio, es una de las grandes democracias del mundo no solamente porque lo digamos sino porque está avalado por todos esos famosos estudios que unos y otros sacan no de Estrasburgo, etcétera o es un sistema garantista es un sistema de leyes sistema de derecho y lo que tiene que hacer es desplegar ese derecho para defender las libertades y los derechos civiles de todo el mundo y eso significa aplicar cualquier artículo que tengamos o cualquier medida y significa también hacer política en el sentido contrario a lo que significaba hacer política cuando se decía o cuando lo dicen, por ejemplo, los socialistas. Siempre con un socialista dice, vamos, hay que hacer política, quiere decir hay que ceder. Es un eufemismo uno más de los que pueblan la, 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 el, el discurso público en España. ¿no? Diálogo es uno, hacer política es otro. Son siempre términos que significan cosas contrarias o no exactas a las que teóricamente las propias palabras indican. ¿no? Pues sí, hay que hacer política, pero en sentido contrario de lo que dicen lo que han dicho los socialistas. Por hacer política significa ampliar el constitucionalismo, dar la batalla ideológica al nacionalismo, explicar lo que es el nacionalismo, que es cierre de fronteras, ideología reaccionaria, insisto, que ahoga al individuo, que no es solidario con el vecino y en cambio intentar convencer a cada vez más catalanes de que el camino de la apertura, de la modernidad, de la tolerancia, del vivir juntos los distintos, que todo eso es positivo, no solamente moralmente bueno, sino desde luego mmm, beneficioso para sus vidas y para las vidas de sus familias y de su comunidad. Francesc Portella, de Barcelona de 2020, le pregunta por qué el gobierno de Aznar pudo dialogar con el terrorismo y no puede negociar ahora con el independentismo. Me parece una pregunta, digamos, que está mezclando dos cosas de manera un poco extraña. ¿no? Para empezar, el Partido Popular se caracterizó por su política de derrota del terrorismo. ¿No? La ley de partidos políticos fue instrumental en quitar a los brazos políticos de ETA de las instituciones en su día. Hizo una política de defensa democrática y de militancia democrática. ¿no? Y respecto ahora, eh, ¿qué quieren decir ustedes por diálogo? Lo que tenemos que hacer, insisto, desde el Partido Popular y lo que queremos hacer y cuál es nuestro proyecto, es reforzar y amparar al constitucionalismo y a los demócratas. ¿Se podría asumir la convocatoria de un referéndum que plantea la independencia y que no ganará el independentismo, como pasó en Escocia o en el Quebec? No. Eso supone destruir la soberanía común, los derechos civiles de la mitad de los catalanes y del conjunto del resto de los españoles. Hay mecanismos para plantear la independencia de Cataluña, constitucionales. Eso significa plantear una reforma constitucional. Yo recuerdo en mi época en el Congreso que tenía... Sentada a mi lado a, la, a, la, a los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña y estaban en pleno, en fin, los inicios del, digamos, del, del proceso de alguna manera. Y, y yo siempre les decía, ¿pero ¿por qué este empeño en ir por los cauces ilegales? La Constitución es reformable como todo texto constitucional. El problema es que tenéis que convencer a mucha gente, pues hacer la labor de convicción. ¿No? En el Partido Socialista seguramente vais a encontrar a varios que estarán, estarán de acuerdo con vosotros. ¿no? Hay causas constitucionales ilegales para hacer las cosas. Lo que no se puede hacer es plantear un referéndum eh, por dos motivos. Uno, porque no es constitucional de la manera en que lo están planteando. Y dos, porque además, y ahí donde yo, aunque fuera constitucional, daría una batalla política, no me parece que segregar comunidades romper y convertir a vecinos en extranjeros sea un proyecto político mmm, loable, defendible o bueno para quienes viven aquí, para quienes vivimos en Cataluña o más allá de Cataluña. Marcial Martín, presidente de la sucesión de la Gen Gran, ¿considera que la actual situación política en Cataluña ha sido en algún momento entendida y comprendida por los gobiernos de Madrid? Y hace otra pregunta, ¿ve usted alguna solución lo suficientemente válida para la futura convivencia territorial entre España y Cataluña? El nacionalismo ha sido, como he dicho antes, comprendido y mimado y protegido por parte de Madrid durante 40 años. Muchas veces hay que, digamos, se, se dan por hechas algunas cosas desde aquí que, que, que no reflejan la realidad. O sea, insisto, pocos grupos políticos o ideologías han mandado tanto sobre la política nacional que el nacionalismo catalán. No solamente en los acuerdos de financiación, que los pactaron prácticamente todos, en las iniciativas que se defendían en el Congreso, sobre los gobiernos y sobre la propia moral pública española. Y lo que hace falta, lo que ha sucedido, el gran cambio que se ha producido eh, con el proceso, es que ha aflorado la otra mitad. La mitad silenciada, la mitad que no existía. Durante años se aceptó al nacionalismo como único interlocutor válido de la comunidad autónoma de Cataluña. Hablaba un nacionalista, era como si hablara Cataluña. Y es que no era verdad. Es que había otra Cataluña. Es que Cataluña es tan plural como cualquier otra sociedad. Había otra Cataluña que afloró. En parte, y debo decir, por la, no tanto por la actuación decidida del resto de los españoles, que sí por fin se movilizaron el 8 de octubre, pero afloró por la profunda agresión del nacionalismo a sus derechos civiles. Y que salió a la calle por fin y que dijo: Nosotros también tenemos derechos y exigimos a nuestro Estado que nos defienda. Eso, fue, eso ha sido el proceso, que haya aflorado otra mitad. Y entonces ahora la parte digamos nacionalista dice oigan y a nosotros nos van a proteger sí la superioridad moral del estado democrático es que permite a todos actuar en un territorio neutral el tema de los lazos por ejemplo que no es un chiste no los lazos parece a veces como una broma se quitan se ponen son como jaimitadas nacionalistas no te pongo una pancarta blanca mira me burlo de ti todo eso es muy serio el hecho de que las instituciones públicas tengan colgados de sus edificios lazos que simbolizan, no ya que España es una dictadura, sino que simbolizan que la otra mitad de Cataluña no existe, ni cuenta, ni tiene derecho a opinar, es verdaderamente alucinante. Y aquí nos hemos acostumbrado a cosas abracadabrantes. Televisión pública de aquí, TV3. No es normal lo que ocurre en TV3. No es aceptable en términos democráticos, no ya estéticos. O sea, que una televisión pagada por todos se dedique a promover solo los intereses de unos contra los otros, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, yo dije una frase y que me parece, es como de sentido común: o es de todos o no es de nadie. ¿No? Lo que pasa es que. Mmm, la marea ha llegado muy lejos, porque, no porque el Estado haya sido duro con Cataluña, sino al revés, porque permitió, por ingenuidad, en otros casos por oportunismo, hemos hablado de la izquierda, por una conexión mental, por una, una sumisión moral, ha permitido al nacionalismo cosas que no hubiera permitido jamás a otros. El nacionalismo, insisto, ha sido políticamente correcto. Y es una ideología, como Félix ha descrito un millón de veces, insisto en la palabra, reaccionaria, contraria a los valores que distinguen a la civilización, a la apertura, a la modernidad, a la convivencia, a Europa. ¿No? Está Dolors aquí Montserrat, que va a ser número uno, es número uno en la lista del Partido Popular a Europa. ¿no? Es tan importante hablar de este asunto en Europa. Europa siempre ha dicho, y equivocadamente, en mi opinión, las instituciones europeas, que Cataluña es un asunto interno de España y no, no se meten. No es verdad. Esto es un asunto europeo. Porque la batalla contra el nacionalismo es un asunto moral europeo. Europa se construye contra el nacionalismo. Europa se construye para acabar con la devastación que el nacionalismo produjo en Europa, con millones de muertos. Europa, la Europa de los Estados de Derecho donde convivimos los distintos es digamos el objetivo abatir ahora del nacionalismo. Y entonces esta batalla la tenemos que dar a nivel europeo también. Martí Puch de la agencia EFE también desde Televisión Española pregunta en su opinión sobre el debate de la eutanasia después que el PSOE y el Podemos uh, han dicho que se comprometen a regularizarla, le pregunta también por la posición del Partido Popular y si ha llegado el momento de regularizarla. Bueno, el Partido Popular Creo que expresó ayer ya su opinión, que es la de la defensa de los cuidados paliativos. Esto está en algunas comunidades, los testamentos vitales, la importancia de evitar el riesgo de equivocarse. En fin, el Partido Popular ha expresado su opinión sobre eso. Eh, y en todo caso, son asuntos que deberían merecer debates muy sosegados, ¿no? y tranquilos, y, y maduros, y adultos. Y a veces que la digamos, empeño que se nota algunos dirigentes utilizar estos asuntos en campaña electoral, a mí me produce de verdad um, un profundo pudor, por no ir más lejos. ¿no? Um, hoy usted ha hecho referencia antes, es viernes, es uno de aquellos viernes sociales del, del Consejo de Ministros que se reúne por última vez antes de empezar las, uh, la campaña electoral. Hoy se va a aprobar el plan de lucha contra el paro de larga duración y también uh, la estrategia nacional contra la pobreza energética. ¿Qué le parecen estos viernes sociales? Los viernes electorales, los viernes de me hago mi campaña a costa del contribuyente de Sánchez. Es un, también nos hemos acostumbrado hasta qué punto la, la utilización de las instituciones al servicio del proyecto personal del presidente de gobierno ¿no? eh, lo ha hecho en muchos ámbitos y en este quizás es el más extremo. ¿no? Estar utilizando Consejo de Ministros viernes a viernes, eh, decretos para ir financiándose y buscando votos en campaña, también me parece de una profunda obscenidad, le digo la verdad. Y ya que vengan con el apoyo decidido y entusiasta el señor Otegui, es como la guinda sobre el pastel del señor Sánchez, honestamente. Es un señor sin escrúpulos. Lo he descrito como el vanidoso útil del separatismo y porque la vanidad es su característica principal, es decir, su proyecto de poder personal. Yo creo que no tiene límites mmm, en la búsqueda del poder. Hay políticos así, ¿eh? pero yo creo que él, dentro de los políticos de ese tipo es un, e un caso verdaderamente extremo. Fausto García de la Universidad de Barcelona le pregunta el plan del Partido Popular para promover la investigación científica, principalmente la farmacéutica. Mm -hmm. Ya se lo contaremos el lunes cuando presentemos el programa electoral, seguramente ahí encontrará todas las medidas que le van a interesar mucho. Francesc Mateu de Oxfam Intermón, la lucha contra la desigualdad va a ser una prioridad en su programa y también pide si le puede avanzar alguna medida concreta. Mm, no se la puedo avanzar ahora, pero estoy Mire, el Partido Popular ha hecho siempre una cosa muy importante. Y, vamos a ver, el otro día en el, en el debate también salió. La señora Batet me decía, yo estoy horrorizada cuando llegué al gobierno al ver la pésima gestión económica del Partido Popular. Y yo digo, ¿de verdad? Tres millones de parados dejó Zapatero. Tres millones de empleos creó Mariano Rajoy en un entorno de en fin, crisis profundísima de riesgo de rescate rescates asumidos por otros países que costaron 40% en pensiones 30 chazo a los funcionarios evitar un rescate crear 3 millones de empleos y ahora el PSOE va diciendo que hace política social y lucha contra la pobreza etcétera en fin yo creo que también aquí el Partido Popular tiene una historia de, de, digamos, un mérito económico y un reconocimiento económico que, que habría que darle. Rodríguez Rodríguez también le pide uh, la política que va a hacer el Partido Popular contra los ocupas de pisos para que uh, no dejen indefensos a los propietarios, propietarios también de locales. La política para no dejar indefensos a los propietarios Ante de locales. La ocupación de pisos y locales. Uh -huh. Bueno, eso es una política eh, a municipal. Aquí está el señor Bou, que va a explicarlo de manera brillantemente, que es nuestro candidato alcalde y que tiene además aquí una, una batalla con la señora Colau por, por muchos asuntos, pero por ese muy concretamente y que creo que lo puede explicar con mucho detalle eh, y que lo hará a lo largo de esta campaña electoral. Nosotros siempre hemos sido defensores de la propiedad, del derecho a la propiedad y, en fin, el, el punto hasta el cual. Digamos, ya recuerdo cuando llegó la, la señora Colau al, al gobierno, ¿no? y esa frase, me la recordará Josep seguro cómo fue, las leyes que no nos gustan no se cumplen, ¿no? venía del mundo ella ocupa, y un, un concepto de la legalidad verdaderamente flexible, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y, y no, en fin, vamos a asegurarnos y vamos a, a garantizar que las personas que son propietarios de sus pisos en fin, tengan, vean sus derechos debidamente reconocidos, como es natural. Ya que ha he hecho referencia al candidato a la alcaldía de Barcelona, una pregunta relacionada con esto. Ignacio Rubio le plantea cómo valora los rumores de una candidatura única de los partidos constitucionalistas al ayuntamiento de Barcelona. Si se llegara a producir, si se puede producir, si estaría a favor. A ver, dos, dos consideraciones ahí. Y el señor Bow seguro que es la persona más adecuada para hablar del caso de Barcelona en general. Yo les voy a hablar en, en, en particular, les voy a hablar en general. Yo he sido partidaria, lo he escrito muchas veces además, de una reagrupación del espacio constitucionalista y del trabajo conjunto del constitucionalismo. He llegado a proponer mmm, abiertamente mmm, sumas mmm, con ciudadanos, trabajar juntos. Me parece que hay dentro del gran mmm, problema español que estamos viviendo, que es digamos, el, el auge o el asalto del nacionalismo y el populismo a nuestro Estado constitucional. Tenemos infinidad de cosas en común que nos permiten trabajar y nos obligan incluso a trabajar juntos. So, la unión de ese espacio me parece evidente, necesario y que llegará, creo, tarde o temprano, cogiendo distancia, ¿eh? como analista y no como en fin, el que está viviendo el día a día. Me dirán, no, pero es que uno ha dicho, el otro ha dicho, uno no quiso, uno ofreció, Pablo Casado ofreció listas conjuntas en el Senado, luego Albert Rivera, cuando ya no era posible, le ofreció ir conjuntamente, luego el otro. Saliendo de todo ese debate más pequeñito, eh, me parece que he visto con un poco de distancia la reagrupación de ese espacio político que ni siquiera llamaré de derechas, porque insisto, creo que hoy las divisiones van por otros lados, un espacio de la razón, un espacio amplio, un espacio liberal, un espacio ilustrado, eh, se tiene que producir y, y se producirá algún día, creo. Salvo que la fragmentación, que es nota de nuestro tiempo, sea inexorable y no tenga remedio. O sea, la fragmentación se está produciendo en todos los ámbitos. Moisés Naim escribía un libro ya hace varios años sobre el fin del poder y hablaba de la fragmentación que se produce en los medios de comunicación. Antes había tres o cuatro grandes cabeceras y hoy cualquier persona es un agente mediático a través de Twitter, redes sociales, ni hablar de los millones de digitales que hay. La fragmentación se ha producido y se produce en la política: ¿No? partidos nuevos, partidos que surgen, los antiguos que se desmiembran. La fragmentación se está produciendo en la empresa, o sea, en muchos, muchos ámbitos, la fragmentación de los antiguos poderes tradicionales. La pregunta que tenemos que hacernos, digamos, haciendo un análisis contemporáneo, es si eso va a seguir en esa dirección o si acabará viendo movimientos de reagrupación y de reconstitución de espacios. ¿no? Y yo quiero creer que sí, y que esa es muy importante, qué tipo de reagrupaciones se hacen también. ¿no? Pensando en Europa también o pensando en los estados de derecho, por hablar otra vez del nacionalismo. Ana María Torrijos le pregunta: ¿Qué necesita la escuela en Cataluña? Verdad y libertad. Verdad y libertad. A mí me tocó hace unos meses en el periódico hacer un. Me encargaron Me encargaron, había una compañera mía, Olga San Martín, que estaba haciendo un trabajo sobre la alta inspección, un informe de alta inspección sobre los textos en Cataluña. Y yo hice una pieza eh, apoyando eso, un análisis sobre esos textos. Y de verdad que es desolador ver lo que se enseña. No me refiero solamente al asunto de la lengua, es decir, el único país del mundo, España, en el que no se puede escolarizar a los niños en la lengua del Estado, es decir, derechos civiles que no se ven protegidos y amparados. Me refiero ahora ya en el idioma que sea, ya sea en castellano o en catalán, lo que se enseña. Les voy a poner un ejemplo. Lo recuerdo hay muchos, pero este, este me llamó la atención. Dice, vamos a enseñarle a los chicos, creo que eran de 14 años, o sí, 13-14 años, el sistema político, digamos, y los niveles de administración que tenemos en Cataluña. Bien, tenemos el ayuntamiento, tenemos la Diputación, tenemos la Generalidad, tenemos Bruselas y tenemos la ONU. ¿De verdad vamos a enseñarle a la gente esto? Ya, ni, ni, ya no es cuestión de enseñarles, digamos, en el odio a España, ni en la presentación de España como una cosa casposa, reaccionaria, folclórica, de pandereta y de moscas. Es que ya ni, ni siquiera se les enseña la verdad, los hechos básicos. ¿no? Y por eso lo que digo es que lo que hace falta es verdad y libertad. Xavier umbriares de Adib Rey, sesión para la responsabilidad política, le pregunta por políticas que fomenten la natalidad. Y de hecho recuerda que George Pujol ya advirtió del desastre de la baja natalidad hace muchos años, pero que um, no se han hecho suficientes políticas para fomentarla. Mm -hmm. Bueno, el PP está proponiendo una ley de maternidad que intenta fomentar la natalidad, porque es verdad que estos asuntos profundos y, y de largo... Alcance, long durée, decía Brodel, se miran, se miran, digamos, con menos interés en el debate político del día a día, ¿no? Pero son fundamentales. Tenemos un problema demográfico evidente en España. En Europa, pero muy evidente en España. Eso tiene varias vías: o la inmigración, que es una de las vías, o más niños. O sea, el problema de las pensiones, los asuntos y los debates sobre pensiones vienen vinculados, evidentemente, a este asunto, con lo cual el Partido Popular ha presentado un, en su programa una ley de maternidad que va precisamente a intentar facilitarnos a las mujeres eh, la maravillosa pero ardua tarea de tener niños y compatibilizarlo con nuestra vida laboral, que ciertamente no es fácil y es uno de los grandes retos que tenemos, en fin. Como sociedad y como mujeres. Luis Bamonte recuerda que las pymes aún representan ahora el 99,8% de las empresas, pero que tienen limitado el acceso a la innovación y a la transferencia de conocimiento que limitan el crecimiento. Le pregunta qué podrá hacer su partido al respecto. Bueno, nosotros queremos, como he dicho, en el caso para Cataluña, por ejemplo, no solamente eh, la bajada de impuestos, de sociedades, este, todos los impuestos para intentar fomentar eh, la actividad económica de las pequeñas empresas, de las familias, del sector privado. ¿no? Es objetivo número uno nuestro dentro del modelo. ¿no? También proponemos, eh, otro de los ejes es mayor apertura. Uno de los graves problemas que ha habido, o que hay en sistemas también nacionalistas o en comunidades nacionalistas, es ese vuelco hacia el interior y el cierre de fronteras, ¿no? el de establecer barreras al crecimiento ¿no? para proteger lo mío. Nosotros queremos abrir eso. Se puso en su día una ley de unidad de mercado. Se va a proponer, a través de la armonización, intentar a través de los mecanismos de armonización que se tienen, que todos los productos de las empresas catalanas, pequeñas, medianas, grandes, puedan venderse en toda España con mucha más facilidad y a la viceversa. Es decir, abrir esta comunidad lo más posible. Menos trabas, menos nacionalismo, menos invasión de lo público sobre el espacio del sector privado de las pequeñas empresas, medianas, grandes, e intentar incentivar que tengan a través de, los, en fin, de las políticas fiscales nuestras las mayores posibilidades de expansión y de crecimiento posibles. El Parlamento Europeo ha aprobado que Gibraltar uh, sea denominada o la ha denominado como una colonia de la corona británica. ¿Qué le parece? Bueno, esto, señor González Pons, que ha estado promoviendo, promoviendo la iniciativa de que sea como una colonia, pues está muy contento. Con eso digo todo. Y una última pregunta. ¿Está contentos. Dijo, una última cuestión. Usted ha dicho que los votantes del Partido Popular están enfadados con el partido o estaban enfadados. Las encuestas que han ido apareciendo en el último mes, hay una también esta mañana, uh -huh. sitúan al Partido Popular por debajo de los 100. ¿Cómo eh, se puede Dar la vuelta a estas encuestas y cómo van a hacer para recuperar a los votantes enfadados? Con convicciones, coraje, determinación, claridad de ideas y un gran programa electoral que vamos a presentar en Barcelona el lunes. ¿No nos puede avanzar nada del programa electoral? Bueno, algunas cosas se han ido avanzando, pero vamos a dejar al presidente del partido que anuncie lo que, lo que estime oportuno el lunes, ¿no? Pero esencialmente es eso. Yo sí reconozco y lo he dicho, ¿no? que ha habido un. Bueno, reconozco, es evidente. Basta mirar lo que ha pasado en España para reconocer que ha habido, digamos, un desafecto entre una base electoral y sus representantes. Yo he dicho también que esa, ese desafecto lo explicó Pablo Casado el otro día, lo sintetizó en tres Cs, dijo la crisis, corrupción y lo que pasó en Cataluña. ¿no? Pero yo no voy a mmm, detenerme más. Digamos, en los ejercicios de flagelación. A mí me preguntan mucho en las entrevistas, pero entonces Rajoy, entonces qué pasó, Rajoy en Cataluña. Y yo, sí, yo eso lo he dicho, lo he explicado en su día, mis decisiones, o lo, lo, cómo vi lo que, lo que pasó. Lo importante es qué vamos a hacer ahora. O sea, qué va a hacer el Partido Popular ahora en España y qué va a hacer concretamente en el primer problema que hay, que es un problema de derechos de ciudadanía, de derechos civiles, que es lo que pasa en Cataluña. Y ahí realmente puedo puedo prometer y prometo puedo garantizar que el compromiso del PP en la defensa del constitucionalismo de las constitucionalistas en su amparo protección y en hacer que este espacio crezca cada día más es absolutamente total. Pues muchas gracias, señora Cayetana Álvarez de Toledo, por la conferencia y por las respuestas. Antes de terminar, en nombre de la organización Nueva Economía Forum y del patrocinador Asistencia Sanitaria, tiene la palabra final Fernando Collado. Buenos días a todos. Darle las gracias al señor Félix Ovejero por su presentación y a la candidata Cayetana Álvarez de Toledo por su exposición y por las respuestas a las preguntas, que yo creo que en todos los casos complementan mucho la exposición que hace la persona ponente y darles las gracias a todos ustedes por la asistencia y esperarles en una nueva reunión. Muchísimas gracias.